localidad portuguesa del distrito de Lisboa, en la región de Extremadura, que cuenta con una población de 383.975 habitantes, en un área de 319.23 kilómetros cuadrados, más altura media de 327 metros sobre el nivel del mar. La ciudad fue declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO el 19 de diciembre de 1995, y su topónimo Sintra parece provenir del antropónimo alemán Suintila, referente al rey visigodo de Hispania entre el año 622 y 631 después de Cristo. Sintra comenzó a poblarse desde el siglo II a.C., como parte de la ciudad romana de Olisipo, siendo tomada por los musulmanes desde el 713 hasta el 1147 d.C., cuando fue conquistada por Alfonso I de Portugal, que le tituló Villa. El municipio de Sintra presenta un clima templado mediterráneo, con medias anuales de 17 grados centígrados, y su economía se basa en la industria, construcción, comercio, servicios y el turismo, con 3 millones de visitantes anuales en el 2019. Sintra es una bella y romántica villa portuguesa que cuenta con numerosos atractivos, y al estar cerca de la capital es un destino muy solicitado por los turistas, que se concentran sobre todo en el elegante centro histórico de la localidad. Una de las mejores cosas que hacer en Sintra es visitar el Palacio da Pena, que es su monumento más emblemático y patrimonio de la humanidad, siendo además la residencia de los reyes portugueses durante el siglo XIX. Sintra alberga también la Quinta da Regaleira, donde puede disfrutarse de pasajes secretos, grutas oscuras, cascadas escondidas, un pozo iniciático, un palacio y multitud de referencias a la masonería y a los templarios. El Palacio Nacional, de estilo árabe en sus orígenes y renovado en el siglo XV al estilo manuelino, es otro de los patrimonios mundiales que ver en Sintra. El exterior de este palacio medieval destaca por sus dos grandes chimeneas cónicas gemelas. La naturaleza en Sintra puede disfrutarse en el Parque de Sintra Cascais, que rodea la ciudad y se extiende hacia la playa de Guincho y Cabo da Roca, con una gran diversidad de paisajes y senderos que discurren entre robles, arces y eucaliptos. Sintra puede disfrutarse también de Cabo da Roca, que impresiona por sus acantilados de más de 140 metros de altura y desde donde puede accederse a la playa de Ursa,
la playa más occidental de Europa y un oasis de olas azul profundo. Sintra es una de las maravillas de Portugal y de Europa. Un lugar que a una hora de la capital lusa lo tiene todo: bosques, jardines, historia, museos, castillos de cuento, palacios románticos, misteriosos y vistas impresionantes. Por su impresionante arquitectura, sus paisajes naturales y sus múltiples opciones turísticas, Sintra es el destino que merece conocerse en Portugal. El video, por favor, da pulgar arriba. Comparte este video con todos tus amigos y visita mis listas de reproducción. Ah, y también visita mi canal secundario y únete a la familia de Claymore Sunshine Alchemist. Este contenido te va a encantar. Los links estarán en la descripción. Tienes una opción, Deku, y está a tu izquierda. Esa es tu derecha, estúpido. Esa es tu derecha. Ya no te quieres de primer año. Te ha hablado Crónica de Diamante y te deseo buen día, tarde o noche.